Lo que quieren es llegar y congregarse, reunirse, recordar viejos tiempos y disfrutar pues esta gran familia que Dios nos ha dado. Si bien ahora, pues en este año, hay otro miembro más que no nos acompaña, que es mi tío Sóximo, y otros dos miembros que nos acompañaron por muchos años, que son nuestros abuelitos, pero sabemos y estamos preparados para este día porque pues sabemos que este es el fin del hombre. Entonces, si recuerdan las palabras de David, cuando tomó fuerza y ánimo fue cuando ya falleció su hijo. Mientras su hijo estaba enfermo, él ni comía ni bebía y estaba angustiado. Pero una vez que murió, ahora sí dijo, pues hay que seguir viviendo. Entonces, gracias porque hicieron el propósito de venir. A veces pues los trabajos no nos dan oportunidad, a veces los ingresos o muchas otras cosas. Pero si hicimos el esfuerzo por estar aquí, no solamente es por nosotros mismos, sino por los demás, para congregarnos, para reunirnos y para disfrutar de esto que Dios nos dio. Okay. Todo bueno. Bueno.